Aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Winners Don't Use Guías. Estaba escuchando. Bueno, no, si vas a poner principal? Esa energía, boludo. Si vas a abrir el programa con esa energía, para, me voy a la mierda, boludo. Tengo. No quiero olvidarme de un detalle, pero antes te voy a saludar, como es debido. Porque estuviste en otro mundo, no diste pelotas, estuviste en la tuya, te olvidaste de tus amigos, de tu familia. De todo. Te olvidaste de todo. Así que, ¿cómo estás, Jesus Christ? Bien, bien. Nada, yo sigo en la burbuja. Te cambio un jueguito, ¿eh? Final Fantasy Sesca, que, bueno, ya está pronto a romperse, pero me explayaré después. Tanto que, de hecho, hoy yo tenía una apuesta con una compañera de laburo. Con respecto a Gran Hermano, a la gran. Lo que está pasando en el país, las cosas que importan en el país, que es la casa de Gran Hermano. Muy bueno. Que yo decía que había un participante que no iba a llegar a los mejores tres. ¿El chino? No, Licha. Porque, bueno, digamos que tuvo una historia con esta muchacha en cuestión y como que. No importa. Es anecdótico. Y ella me escribe hoy y me dice, vas a tener que darle torta, no sé qué. Y yo pensé que era porque volvía de las vacaciones. Y me dice, no, porque se fue Licha. Hace. Y yo, ¿cuándo se fue? Hace 2 semanas que se fue. Ah, o sea, no. A lo sumo me estoy enterando de que el país nos está yendo a la garcha y que ya somos una colonia inglesa o americana. Como para decir, bueno, estamos en tema. Pero después el resto no tengo ni idea de lo que está pasando. Mira, estás informado de que, o sea, que se fue Licha, pero no sabes nada más. No, me enteré hoy, 2 semanas después. Y tuviste una discusión, yo quiero saber esto. ¿Tuviste una discusión acalorada bancando a Licha que se quedaba? Acalorada. Gran Hermano, acalorado yo, ¿te parece? Me conoces, Sebastián. No puedo creer. No, yo tengo la capacidad, soy medio un camaleón social en ese tipo de cosas. Me di cuenta que con el correr de la vida, con los años que uno va teniendo, vas adquiriendo como social skills, ¿viste? Que decís, che, yo me puedo meter en medio cualquier conversación y como que te la remo y puedo pasar como que más o menos sé. Y bueno, Gran Hermano es una de esas. Yo no sé nada y solamente con el conocimiento de Twitter ya es suficiente. Pero, no, bueno, es una Gran Hermano es una de esas porque yo, por ejemplo, sé que en fútbol no puedes hacer eso. Y en fútbol hago agua bastante más. Sí. Pero o sea, yo tengo problema con las reglas. Te basás en los grandes clásicos, como técnico de Cibilar, donde no puede nombrar ningún otro de la actualidad. No, te puedo decir Ramón Díaz. No sé si de la actualidad, pero bueno. Conozco. Bueno, vamos a contar un poquito dónde estuviste, vamos a contar todo, pero antes quiero saludar a la gente. Estamos a Boca ya, le mando un saludo. ¿Cómo les va? Nos dice, pero muy bien, Mau. ¿Cómo te va a ti, mi amigo? Está tu querida madre también, a que le mandas un saludo. Bueno, bien, volvimos, volvió Winners, Jesús estuvo, bueno, volvió de vacaciones, en realidad estuvo de viaje, volvió el lunes pasado, estuvo. Sí. Pero siguió de vacaciones, sí. Simplemente que en su casa, y fue como que no estuviese estado, la verdad, porque no respondió a mensajes, respondió 3 días después, viste, como bueno. No, hey, que hoy me mandaste un mensaje, por algo relacionado a Tomás 5 y te lo contesté. Y pero hoy ya volviste a laburar. No, mañana. Ah, pensé que todavía... No, mañana arranco. Mañana arranco full responsabilidades, full todo, full rutina. Bueno, estuvo de viaje, después volvió, estuvo en Argentina y... bueno, siempre estuvo, yo nunca me fui de Argentina, boludo. Nunca se fue de Argentina. Bueno, Buenos Aires, Argentina, básicamente, el resto. Sí, como bien sabemos, nada fuera de la General Paz es Argentina. Exactamente. Así que, pero bueno, estuve desaparecido. Yo estuve presente, la verdad, tuvo Tomás 5, arrancó Tomás 5 el jueves. Comienzo de temporada, muy bueno. Muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Esperanzador, podemos decir. ¡Epa! Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Por qué esperanzador? ¿Por qué la palabra esperanzador? Tú,
estuvo bueno el programa, hubo bastante gente, llegamos al objetivo de cafecitos en un solo día, es algo bastante esperanzador, a bien. Pesar de que la inflación llegó. ¿Ya lo actualizamos? ¿O sí, lo actualizamos. ¡Apa! No, pasamos de 100 a 250 pesos. Tan dulces, ¿eh? Que igual 250 pesos tampoco es que diga, oh, no, pará, no, se fue. No, bueno, pero si te compran de a 10 cafecitos, de a 5 cafecitos. La aposta es en Buenos Aires, ¿no? ¿Un café vale 250 pesos? No. Ah. ¿Un café jarrito? No quiero decir boludeces, pero tiene que estar mínimo en cualquier bar, 500 mínimo. De ahí para arriba. Y sí. ¿Y el Escafé ese garcha que te comprabas en los kioscos? Y bueno, ahí ya no sé. La verdad que no consumo eso tampoco. Tampoco no sé, consumo café afuera, es la realidad. Ay, perdón. Porque no puedo pagar. No porque no lo puedo pagar. O sea, no voy a gastar 3 lucas en un café y una media luna, boludo. Pensé que era más como yo tomo el grano que yo solamente no, yo muelo. No. Acá dice Mago, no sé, yo fui de los primeros cafecitos de la temporada. Es correcto, Mago fue de los primeros cafecitos de la temporada. Muy bien. Y se agradece. Así que bueno, arrancó toma 5, vuelve, sigue Winners, bla, bla. Va todo bien, estamos como queremos. Estamos como queremos. Y bueno, vamos a arrancar con lo que hemos estado jugando. Vamos a debatir un poquito sobre. No hay muchas novedades de mi lado, imagino que la tuya tampoco, pero bueno, o sí. No. Ahora vamos a entrar a eso. Hagamos producción al aire. Tenemos que hacer noticias de gaming, ahora que lo pienso. En esta sección, en este momento. ¿Podemos hablar de noticias de gaming? No, es que yo ahora no tengo ni idea de lo que está pasando tampoco, pero. Pero digo, como tarea para el hogar. O para plantear una estrategia de programa. Por eso te digo, producción al aire. Bueno, es que originalmente era una charla de que estuvimos jugando, pero podemos hacer noticias de gaming. Porque la verdad que estamos jugando el mismo juego hace 4 meses, boludo. No, y además que para la temporalidad es prácticamente lo mismo. Porque si yo digo, ay, estoy jugando tal cosa y después este programa lo ven 3 meses después, es lo mismo. Yo tengo una pregunta para los Café Fandango. Si es que ven este programa, si no, bueno, se los pasaremos después. Le pasamos el reloj. Pará que te hago una primera. Ahí está, primer plano. Yo quiero saber a los chicos de Café Fandango, a Edu, a Seba, bueno, a todos, la verdad. ¿Cómo hacen? Gus ya no labura más, me parece. Le están pagando el sueldo, pero no labura. Sí, no lo quise llamar a Gus porque no sé si está dando o no, pero si está Gus, por supuesto que también a Gus. ¿Cómo hacen para todas las semanas encontrar algo nuevo que estuvimos jugando? Porque a mí no me da la vida para terminar un fucking juego, boludo. Y sigo jugando el mismo juego hace un mes. Estoy bueno, es un juego de 100 horas, ¿no? Pero ¿cómo hacen para todos los jueves, cuando graban, miércoles o jueves cuando graban, cuentan algo distinto? No, estoy jugando esto. Seba juega fácil, Sebastián. La verdad, acá dicen, Saralegui de Boca lo tenés cerca, Jesús. Es verdad. Mirá, estoy viendo doble. Eso, nada más. Eso quería saber, porque yo sigo con, la realidad es que sigo con Persona 3. Ya estoy muy cerca de terminarlo. Y si no me equivoco, el juego termina en enero o febrero. Estoy en diciembre. Uy, querido, dale, metele pata. Y pero jugué poco, estuve un... algo para contar también, estuve jugando un poco con Emma. Voy a contar a la gente, ¿no? Con Jesús tenemos un grupo que está Emma, un amigo de Emma, está Sergito, también había que suele estar acá en el chat. Y está Guido, que Guido ni responde en el grupo. No. Para decir los viernes, che, están para jugar y jugamos algo. Bueno, Jesús tampoco responde nunca. Sí que respondo, general. No me digas. Las últimas 3 semanas no respondiste nada. Y porque estaba de vacaciones, boludo, ¿qué querés? Pero me gusta tu barba, Seba, gracias. Eso no es barba. O sea, Miriam, gracias. Es un intento de barba, pero yo la banco. Igual te dijiste un poco de rebaje acá. Así. Un rebaje. Bueno. Y la cuestión es que ahí en el grupo tiramos. Entonces hace poco Emma tiró, che, ¿jugamos algo? Dale, yo me sumo. Y jugamos Stardew Valley con Emma. No, así que tengo para contar. Chao. Muy bueno Stardew Valley, boludo. No. Chabón, ¿no jugaste nunca? Sí, lo he visto. No son esos juegos que me convocan. No. Es un juego que está bueno porque es para chilear. O sea, estás tranquila. ¿Para qué? Para chilear, para estar chill. Ah, hay una palabra que se llama. Es para chilear. Ahora se dice así. Es la onda. Esa es la onda, boludo. De mood. Ahora no se dice. Flow, estado de ánimo. Ahora se dice mood. Hello, fellow kids. Sí, boludo. Hablen bien, hijos de puta. Tenemos un lenguaje. Bueno, es para estar franca.
Te lo digo en el doblaje. Entonces, es para estar tranca, o sea, no estar presionado de que, ah, tengo que pasar esto, sino tranca, vas haciendo ahí tu cosecha. Pero mientras, sí, hay un trasfondo muy grande de historias que van pasando en el juego, que está muy bueno. Dudo. Está muy bueno. Así que estuve jugando con Emma, me divertí mucho. Recomiendo el que no lo jugó. Stardew Valley, me sorprende, ¿sabes lo que me sorprende mucho de Stardew Valley? Es que es un juego que fue desarrollado íntegramente por una sola persona. Bueno, bien por él. Acá, ahí está, le hicimos noticias de gaming y el lunes la tiran, ojalá. Ojo, gusta, ¿eh? Me gusta Sergio en la producción. Yo me subo a cualquiera, ¿eh? A mí, nah, Sergio, con que nos tires 4 o 5 titulares, nosotros lo nos encargamos de improvisar al aire. Claro, vos más o menos apuntás para decir, che, pasó esto, se murió tal. O están chiñando a uno y no le están pagando los sueldos, ese tipo de cosas. Después nosotros nos arreglamos. Pero bueno, estuve poniendo el tema, estuve jugando entonces Stardew Valley y Persona 3. Persona 3, sigo ahí. Ya pasó lo que si los que jugaron saben lo que pasa, que es uno de los personajes, no voy a decir cuál, la queda. No voy a decir cuál. Ah, te voy a spoilear el final del review, hijo de puta, ahora vas a ver. Bueno, se muere Eric. No sé. Eso es lo más raro todavía, que no sé nada. No sé nada, boludo. Estoy jugando, estoy cerca de la final y no entiendo lo que está pasando. Me encanta. Eso transforma un juego bueno en un juego malo. No. Está muy bien, boludo. Está muy bien. Seguí vos. Bueno, pará. Pará que quería ver si había una noticia de... Pero, bueno, la cuestión es que sí, sigo en persona. Estoy disfrutándolo. Estoy ya en mi etapa final. Ya estoy como nivel 65. No sé si los que lo jugaron saben que más o menos las personas con nivel 70, 75 ya podés terminar el juego tranquilamente. Así que estoy bastante avanzado. Tengo el equipo armado, tengo ya lo... Viste que a medida que... Bueno, no sé si en el 5 pasaba, creo que también. En el 4 vos podés hacer... En el 3, perdón. Hacer actividades con las personas y eso les destraban como habilidades secretas. Como un segundo ulti, cosas así. Bueno, ya destrabé todo eso. Entonces ya me falta solamente avanzar en la historia un poquito y el plot twist ya pasó. Todas las personas tienen en algún momento un plot twist que decís, ah, su puta madre, bueno, ya pasó. Bien. Y nada, estoy como en la recta final. O sea, estoy en los últimos 2 meses. Estás en el endgame. Tenés que terminar el juego, nada más. Claro, me falta un par de bosses medio pelo y el boss final, digamos. Bien. Así que ya calculo que, si no esta semana, voy a intentar que sea esta semana porque quiero arrancar el 7. Sí, estaría. Así que bueno, nada, estoy con eso. Pero bueno, estar acá dice Sergio para ver cómo me spoilean un juego de 50 años, dice acá. Pero aparte yo no te spoileé porque no dije quién, no dije nada. No, lo dice por lo de Aerith, supongo. Lo de Aerith, claro, es como, ¿quién no lo sabe, boludo? El que no lo sabe es porque no le importa. Stardew Valley va lindo cuando estás de hongos, flores o borracho con vos. Mirá, bien. Yo la experiencia que tengo con Stardew Valley es ver a una nena de 7 años jugar... Y diciéndome, mirá acá, no sé qué, podés con esta palita, podés levantar esta flor. Y con esta, esa es mi experiencia de Stardew Valley. O sea, es... No, bueno. No, boludo. Pero eso es la hija de Javi, ¿no? ¿Estás diciendo? Sí, la hija de Javi. Sí, bueno, pero ella lo jugaba como una nena de su edad. El juego tiene una historia, tiene un trasfondo, tiene cosas que van pasando, que van cambiando la... O sea, vos tomás una decisión y cambian la actitud de las personas. Tiene mucha más... Que la base del juego es un juego de, claro, sí, de crafteo, de cosecha, de... Claro. Pero después tienes un montón de cosas más para descubrir, ¿no? Es un pueblo entero que tenés con gente. Que de hecho la IA está muy buena de la gente porque te acuerda de cosas que vos hacés. Está bueno. Pasa que ella lo jugaba para pescar, para bulear. Claro. No, igual tiene... si seguís jugando a pelotudeces no vas a terminar nunca, el persona, querido. Dejate hinchar las pelotas. Pero eso fue, me tiró un mensaje de Emma y dije, yo no dejo tirar a mis amigos como otros. Y le dije, sí, dale, vamos a jugar. A mí, ¿puedo mostrar el chat de ese chat? Que yo el viernes pasado no tengo ningún mensaje. No, el viernes pasado, el anterior fue esto. Ah, bueno, y el anterior no estaba. Estaba entre ríos. Pero nunca estás. Y bueno, boludo, ¿qué querés que haga? No respondés, ni siquiera ponés no estoy. Pero tenés que saber mis horarios, Sebastián. No, el viernes pasado... Tenés que saber todo lo que yo hago. ¿Sabés que el viernes pasado iba a tener un mensaje de decir, che, están para jugar? Pero si alguien me decía que sí, no iba a poder jugar persona. Entonces dije, bueno, me lo guardo. No digo nada, si nadie dice nada, quedé ahí y jugué persona. Pero bueno. Bueno, igual de hecho te digo una cosa. Hoy que estamos, lunes. El sábado de la noche, dije a tirar un mensaje a Seba si tiene ganas de jugar Overwatch. Y armar una escuadra ahí, no sé, con Gabi, con Mau, con los que estén, para jugar un Overwatch. Unos quick plays así, locos.
Y después dije, no, tengo que jugar Final Fantasy y me bajé. ¿Viste? Es que es triste, boludo. Termina siendo más una especie de obligación que decir, no, tengo ganas de jugar, voy a parar la pelota, tengo ganas de jugar Overwatch, no me importa nada. Tenía genuinas ganas de jugar, pero bueno, después se me fueron. Quiero volver a Overwatch, quiero volver. Ahora dentro de poco vamos a volver. Bueno, así que nada, así está la cosa. Sigo persona, espero terminarlo sí, ahora sí esta semana. Yo creo que con meterle un par de horitas por día lo puedo ya terminar, porque ya deben quedar unas 10 horas ponerle de juego. Así que vamos a ver cómo va, pero bueno, la idea es terminarlo y ya arrancar automáticamente el 7. Perfecto. Usted, Jesus Christ, ¿qué está jugando? Hola, Masita, que llegó. Yo no voy a hablar mucho del 7 porque ya tengo que entrar en terreno muy, muy preciso y tampoco quiero decir demasiado. Tengo que retractarme de unos dichos que dije la semana pasada con respecto a lo que es el open world. Que yo decía, no, porque hay unas cosas en no sé qué, que vas corriendo y te aparece una paloma y te guía y te dice, no, tenés que venir para acá. Y que me rompían las pelotas. A medida que vas avanzando en las diferentes regiones, eso te sirve un montón. ¿Por qué? Oh, porque se complejizan tanto, porque vos por cada región tenés un chocobo diferente. O sea, lo de los chocobos está en el tráiler, no estoy diciendo nada nuevo. Que vos podés usar chocobos para cada región. Cada región tiene un chocobo diferente y con habilidades diferentes. Como las regiones tienen unas topografías diferentes, algunas son más complejas que otras, tenés que empezar a utilizar muchas cosas. Y hay lugares que no vas a encontrar, que es muy difícil. La palabra que tiró, topografía, muy bueno. Topografía. Ilustrado que volviste. ¿Viste? Bueno, por más que en el mapa te diga, está ahí lo que vos estás buscando, es difícil encontrarlo. Entonces esas cosas okay. Que como que te van ayudando, están bien. Después, no mucho más que decir con respecto al juego. Más allá de que me está encantando, están haciendo todo bien. Hay una cantidad bestial de contenido para hacer extra. Y algo que, lo único que por ahí abusan un poquito es con el tema de los combates, ¿viste? Tipo arena. Porque tenés el combate que tenés el pendejito este que te hace la materia, el robotito este, ¿viste? Que tenés el simulador. Bueno, el simulador tenés una banda de cosas para hacer. Después aparece otro más y después aparece otro más. Y es como... Pero no está mal porque es divertido. Yo lo odio, pendejito, el simulador. Lo odio. No, es insoportable. Es un... Estaba también en el anterior. Estaba en el anterior, pero ahora es un nivel que ya lo vas a odiar. No, no hice nada en el anterior. Las cosas las vas a hacer, pero el chabón es re denso. Es re... Ahora, jodeme que tiene... Jodeme, decime esto sí o no, a ver. Tiene lo que tenía el 7, el anterior, ¿no? El 7 remake original, el anterior. Sí. Que me molestó a mí, que era... Que te obligo a ser guía para eso. Que es, hay algunos bosses que tienen invocaciones o materias específicas que si no las extraes y lo matás, cagaste. No hay nada que te puedas perder. De hecho, los bosses no tienen ningún enemigo importante que lo pelees una sola vez. Tiene ítems. Bueno, no, que pelees una sola vez, ninguno tiene ítems. ¿Te acordás que sí. En el anterior hay una parte de un boss que es en la parte de los trenes? Claro. Ubicaste esa parte, los trenes abandonados, todo, bueno. Hay un boss que es una carreta, un caballo. ¿Vos me estás hablando del remake o del original? Del remake. Ah, ok. Hay un boss que es un caballo, una carreta, fantasma, no me acuerdo. Sí. Que a ese boss, si no le robabas una materia, un arma, no me acuerdo qué eras particularmente, no lo podías conseguir en ninguna otra parte del juego. Y yo no lo hice. No me acuerdo. Y después dije, me lo busqué una guía y decía, no, este es el único boss que anda a la concha de tu madre, me voy a jugar la vuelta, pasé eso. No, creo que no, creo que eso no pasa, por lo menos hasta ahora no me ha pasado. Obviamente que hay cosas que me estoy salteando, pero está como, que por ahí para hay gente que no le gusta ese tipo de cosas en los juegos, le rompa un poco las pelotas, que es como muy para gente que tiene TOC, porque es como, te dicen, bueno, llegaste a tal región, tenés un álbum de figuritas de cosas que tenés que conseguir. Conseguiste esto, completaste, y así. Y es como que si no terminás nada, es muy difícil, es imposible, te diría, perderte cosas, porque tenés un traqueo constante de las cosas que tenés para hacer. Pero más allá de eso, están bien hechas las cosas. Las cosas no son, salvo algún que otro minijuego que particularmente a mí no me gustan,
Están muy bien hechos todos, ¿eh? Muy bien hechos todos, muy bien hechos todos. Y en lo que se refiere a la historia y cómo van, cómo te cuentan las cosas, cómo van resolviendo cosas, que yo lo mencioné antes. Sí, decime. No, ¿ya pasaste la parte pajín? Sí, es un montón. Que es re poco, es muy poco. Eso te iba a decir. ¿Hay más partes pajines o solamente eso? No, que yo no me ha parecido. No. O sea, solamente eso y ya está. No, no, el de Scott de Tiff es esa parte. Y que en sí, me parece, no sé, lo tengo que confirmar, pero me parece que en el New Game Plus podés cambiarte y estar todo el juego cambiado. No lo sé, la verdad. Porque hay como unos vestidores por otras zonas que no son Costa del Sol. Pero no lo sé. Bueno. Pero sí, pero en el juego original, en la primera pasada, vos te vas de Costa del Sol y ya se te cambia al traje original. O sea que damos por sentado de que era para el trailer nada más. Sí, es esa parte. Creo que serán, sí, es dos o tres animaciones que está Tifa con ese traje. Bien. Bueno, genial. Entonces, ¿te está gustando? Eso es lo importante. Sí. Y calculás que más o menos es un juego de 100 horas, ¿no? Y yo voy 80 y pico. Qué animal. Y me faltan... 80 y pico en dos estoy, semanas. No quiero decir cuántos capítulos son, pero yo ya sé. Me faltarán 3 capítulos más. 80 y pico horas en 2 semanas le metiste. Sí. No, en una. ¿En una? En una. Pará, no lo habías. No, bueno, cuando salió jugué un día. Ah, ok. Porque ya después me fui de vacaciones. Qué animal. Pero sí, una semana más o menos. Pero no lo puedes dejar, boludo. No puedes. Si tenés tiempo, no. Y algo que me está pasando que es muy de viejo choto. Que dijo. Ay, no puedo ser tan viejo vergameado. Que ya me empiezan a doler las manos. O sea, del joystick, porque no sé si se dieron cuenta, por ahí la gente que juega las dos cosas, tanto Play 5 como Xbox, el joystick son diferentes de tamaño, el de Play 5 es más grandote. Y me pasa que me duelen las manos después de un tiempo de usar el joystick. Viejo choto. Sí, es de viejo. Igual la integración del joystick de PlayStation 5 es sublime, boludo. Hicieron todo lo que... Es una alarma acá en casa, no pasa nada. Estamos bien los 33. Hicieron un muy buen laburo con ese tipo de cosas. Bueno, bien, entonces está bien, está gustando. Bueno, yo voy a jugar de apenas terminé de persona, sí. Una cosa que digo para cerrar. Con lo bien que está hecho y todas las cosas que le pusieron en este... Y... cómo escala todo, yo no sé qué mierda van a hacer para el último. O van a ser, tipo, bueno, arranca en este punto, que todavía no lo sé porque no terminé, pero tipo, arranca en este punto, felicidades, tenés el mundo para explorar y termina, porque es... o sea, subir la apuesta a lo que ya está, lo que ya está ahora es muy complejo. El otro sí, bueno, pero este, algo van a inventar, tienen 4 años, ¿no? Porque el anterior salió en 2020. Sí, pero yo creo que lo van a... Por lo que había leído así por arriba, anda a chequearle la concha a tu madre, que este le llevó 4 años porque tuvieron que diseñar todo lo que es el mundo. El mundo ya lo tienen diseñado y ahora lo tienen que rellenar. Porque muchas de las regiones que las vas a reutilizar. Bueno, y la última pregunta es para que respondas sí o no, nada más. Bien. Porque creo que estás en el terreno de spoiler. Pero, entonces, está confirmadísimo que la historia, comparado con el juego original, cambia completamente. Sí. Listo. ¿Qué pasó? No, que me quedé pensando. Justo estaba leyendo el comentario de Gaby. ¿El último debería salir para Play 5? Y estimo que sí. Debería, la realidad es que debería. A ver, si sale, supongamos que sale en 4 años, ¿no? Como pasó ahora. Supongamos. Vamos a ir al caso extremo en 4 años, 2028. Sí. Ya se supone que la Play 6 estaría. Te fuiste. Zarpado. La Play 6 estaría, pero la Play 5 estaría todavía con vida útil. Claro, así estarías en el ocaso. Para... Bueno, es lo que pasó con la Play 4. La Play 4 claro, salió en 2020 y salió para la Play 4. Claro, pero la Play 3... la puta madre, qué mal que estoy. La Play 5 salió a fin de ese año, en fin de 2020. Claro. Todavía no había salido cuando salió el juego. La verdad. Guarda, atento. Pero me refiero a que en lo que es vida útil de la Play, ya era como medio... Sí, yo creo que, a ver, si en una de esas anuncian la Play 6, tienen el Developer's Kit y todo, por ahí lo hacen para Play 6 y también para Play 5. Sí, eso va a pasar, pero... Ya está, o sea, ahora quiero ver jugar el último. O sea, es una... Hablaba con Mane. Digo, bueno,
Yo sé que no me voy a morir en los próximos 3 años o 4, porque tengo que jugar la última parte de esto. Después vemos. Pero en 4 años, por lo menos voy a. Con intencionalidad de vivir. Te morís antes, por lo menos tenés la historia original que es muy buena. Sí, bueno, pero ahora quiero saber cómo termina, boludo. Me está gustando lo que me están contando. Mira, yo cuando era chico dije que no me quería morir sin ver el final de Naruto y nunca terminé de ver Naruto porque me aburrió. Y Qué vidrio. también dije que no me quería morir sin ver a Argentina campeón del mundo, por Y supuesto, y se lo vi. cuídate, cuídate ahora, cuida la Sí, presión. ahora estoy al horno porque ya se cumplió todo. Pero aparte lo loco es que Naruto dije, no, cuando estábamos en Naruto, dije, no, boludo, quiero vivir hasta que llegue el final de Naruto porque ¿cómo va a terminar esto? Y cuando arrancó la cuarta guerra ninja, no sé qué guerra ninja de mierda, lo dejé de ver porque me aburrió, Es que se van en poca la mierda, boludo. O sea, Naruto terminó y no lo vi nunca al final porque me aburrió. Ahí está, Maxi dice otra grande, el final de One Piece, boludo. Retomé One Piece, que ¿Para qué es para querés? otro momento, pero retomé One Piece. No, yo decía, ¿para qué? Max, ¿para qué querés ver el final de One Piece si sabés que One Porque Piece es es el eso, poder de la boludo. amistad, boludo? Igual lo que está pasando con One Piece es mucho de lo que está pasando en las redes en general. ¿Viste eso de que videos de cosas? No, quédate hasta el final, no, en el final te cuento todo, o no sé qué en el final. Y es como que te tienen ahí viendo algo que va, por ahí va a ser una verga, pero vos decís, ya lo vi completo. Y con One Piece por ahí va a pasar eso, boludo. Yo quiero, o sea, yo quiero estar vivo cuando termine One Piece para ver la videoreacción de todos los fans de One Piece cuando el momento que digan, que Luffy diga, se dé vuelta y diga, amigos, el One Piece, ahora lo entiendo, son los No. amigos que hacemos en el camino. Me voy a caer de la risa, Se boludo. saca la máscara y era Oda con un cosplay de Luffy. No, a ver, cortito para no estirarla mucho. Estoy en la parte del casamiento de Sanji, que todavía no se está casando. Es Eso es cuando. en Walker Kaslan, ¿no? Exactamente. Estoy Walker ahí, Kaslan. como que recién apareció Big Mom. Bueno, no, ya apareció un tío. Cuando están perdidos en el bosque, estoy por esa parte. Que me está gustando, así que le estoy metiendo uno o dos capítulos por día. Pero va a ser muy divertido eso. Se da vuelta a Luffy. Ahora lo entiendo. Son los amigos que hacemos en el camino. Ese es el One Piece. Listo, ahí Bueno, termina. Fin. no está mal tampoco, ¿eh? Nah, boludo, dale. Esperate 20 años para que te digan eso. Es que lo que pasa es que si vos ves algo esperando el final nada más, boludo, está mal. Eso sí está. Estoy banco, boludo. Para mí cualquier cosa que. No es que. No me quiero poner un poco en la. Pero un poco sí, en la postura de. No, lo que importa es el viaje, el camino, lo No, que. estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Para mí, Pero no un puedes buen o mal arrancar algo y final. decir, no, yo veo las cosas solamente por los plot twists. O porque todo que sea una película Shyamalan. No, porque A yo sé ver, que no, 5 minutos antes de que para. termine la película va a decir, no, en realidad era, ah, qué buena película. Sí, no, No. sí, no. Yo estoy de acuerdo con vos que un mal o buen final no desmerita toda la obra en sí. Eso estoy de acuerdo. Pero hay obras que ponen mucho peso al final. Y One Piece es una de ellas, porque el objetivo principal desde el capítulo 1 es. No, El man boludo. quiere encontrar. Pará, el man quiere encontrar ¿cómo se El One llama? Piece. El One Piece. Sí. ¿No? Entonces, genera como una. Obviamente pasa un montón de cosas que están buenísimas. Lo de Marineford y qué sé yo. No desmerita todo eso. Por supuesto que no, está buenísimo la obra. O sea, yo no soy un fan, pero conozco que ha hecho un buen trabajo, ¿da? Pero le puso un peso al final que genera como mucha Pero es el expectativa. hilo conductor más estúpido del mundo y más efectivo. Es como. Bueno, Igual si te pero. pones a leer fino es el hilo conductor de cualquier obra de anime o de manga o de lo que sea. Es como, yo quiero ser el mejor cocinero, quiero ser el mejor zurdo de la mierda, no sé, cualquier cosa. Era del caño al final. Bueno, boludo, pero es como esta película, yo lo conté otra vez, un tiempo lo conté. Es como esta película Crepúsculo, la última, ¿no? Que genera todo un ambiente de una pelea final mega zarpada y te muestran la pelea final y se gente, personajes que mueren y vos decís, "No, qué zarpado, chabón. Están muriendo gente, están cagándose a pie los vampiros con no sé qué otros vampiros, hombre lobo, no sé qué." Y otro un sueño. Y vos decís, "O sea, el final Bueno, pero ahí te están mintiendo. Eso es una mentira, entonces. Bueno, Pero no es lo pero mismo. O sea, acá el One Piece asumimos que lo va a encontrar eventualmente. O sea, yo creo que lo tiene escrito el hijo de puta. Inclusive si se lo lleva puesto el 60, alguien va a decir, che, bueno, a ver qué era One Piece. Ah, era una torta frita. Listo, buenísimo. no estoy comparando One Piece con Crepúsculo, boludo. Estoy diciendo que esos finales, cuando vos le pones un peso a un Mirá que te final. sale la One Piece Army y se pudre, ¿eh? Se pudre la momia. Que acá Ah, tengo bueno, tres tengo. Crepúsculo también tendrá sus fans. O sea, cada uno pensará que es una mierda la No, obra del otro. ya están todas con hijo.
A mí no me mueve ninguna de las dos obras, me mueve mucho. A lo que voy es, el ejemplo que puse es, no es que Crepúsculo es igual a One Piece, chicos, por favor, no digan cosas que no dije. Es cuando alguien le pone un peso al final y genera expectativas sobre ese final, no es que desmerita la obra, pero sí es súper importante que el final. O sea, yo siento, esto lo siento yo, ¿eh? Que si realmente, en tu caso no, Jesús, por ahí, pero que la mayoría, el 90% de los fans de One Piece, si el One Piece es el poder de la amistad, van a estar decepcionados. Yo siento eso. Bueno, pero eso en todo caso es gente que es media poser por ahí. Que eso hay en todos lados, boludo. El hecho de que digan, ah, bueno, yo porque estaba cool ver One Piece. Pero hay gente que realmente la siente y la vive, que me consta, tanto Mau, Max y los que están acá, que la rebancan, boludo. Ay, apareció un brazo. Ay, qué miedo. Apareció un brazo, ¿viste? Apareció un brazo. Me tocó el brazo de Luffy. Es el brazo de Luffy. Me vino a preguntar si me faltaba algo. Mirá qué amor. Buenas. Ahí apareció ahí. Hola, si querés. Ahí está. Bueno. ¿Cómo le va? Sí. Me olvidé lo que estaba diciendo. Estás hablando de One Piece y de Oda. No, y de que va a haber mucha gente que sí, que va a estar decepcionada, pero realmente no eran, no sé si eran fan realmente de lo que... ¿Qué opina ella de One Piece? No tiene ni idea de One Piece. Ojo, sabe mucho de Dragon Ball, ¿eh? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con vos, sí. Pero a lo que voy es, de vuelta, yo insisto que... Para mí, coincido con vos, no le va a quitar a One Piece el hecho de ser una obra fantástica, el hecho de que el final sea una garcha, pero sí es verdad un que Oda... Un supuesto final que es una garcha. Bueno, un supuesto final. ¿Vos claro, querés que sea una garcha? No, a mí ¿vos me ¿vos querés que sea una garcha? No, boludo. ¿Vos no te regocijás por qué? Porque sos un... No. ¿Sabés qué sos vos? No. Sos un resentido de mierda que... ¿Eso no. Es el de... ¿Cómo era? El de... Historia... ¿Cómo es? Ay, no sé dónde vas. Sos un resentido de mierda que invertiste toda tu adolescencia en ver el final de Naruto y no lo viste encima. No. Toda mi adolescencia no, ¿eh? Ya era bastante pelotudón cuando empecé a ver Naruto. Pará, escúchame. ¿Viste cuando le hice en Ratos Salvajes el personaje de... Ah, sí. Negro resentido de mierda. Negro resentido de mierda. Cuando pasa con Naruto. Pará, escúchame. No, a mí Naruto me chupó un huevo finalmente. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo de una obra que me pasó algo parecido. A mí me pareció Death Note. Yo la vi, estuve fascinado con Death Note, fantástico, no, está buenísimo. Y el final, el último arco y todo el final me pareció. El último arco es medio choto, pero. No es que desmeritó la obra, ¿eh? Porque me sigue gustando mucho Death Note. Por supuesto. Pero sí le bajó un peldaño. Sí, a mí me pasó lo mismo con Death Note. O sea, la vi hace, no sé, 10 años, 15 años más o menos. Y al final no me gustó. De hecho, no sé si me apurás, no me lo acuerdo, pero me acuerdo cosas muy puntuales de mid-season, o no me acuerdo qué capítulo, de jugadas que hacía Kira con él, que eso me quedaron mucho más impregnadas en la memoria que lo final. Y yo disfruto, tengo recuerdos de esa época y va, qué lindo, estaba buena esa parte. Mirá. Bueno, pero quiero corregir algo. Sí, a ver, yo no le deseo el mal a la gente que le gusta One Piece. A mí One Piece me da exactamente igual. Hay que ver. Pero considero que es una obra buena, y imagino que debe ser buena porque es súper importante para la cultura popular. Así que eso sin lugar a duda, no hay nada que desmeritar ahí. Pero sí, a mí me da igual. Si el final es una mierda, a mí me da igual. Pero ojalá que sea bueno para la gente que se tiró 20 años viéndola. La verdad que estaría bueno que sea un final que esté a la altura de la obra. Yo siento que sí lo va a hacer. ¿No? Pero. Sí, y ahora va a ser. Sí, también. Para mí, Oda tiene una responsabilidad ahí, por eso digo, porque le puso un peso al final, que por ahí en otras obras no le ponen ese peso. No, si estoy pensando en algún ejemplo, por ejemplo, One Punch Man. Se da sola. ¿No? Sí. One Punch Man, claro, ¿no? El final, no hay un final, es como el hombre más fuerte del mundo. Y qué sé yo, ¿no? Como que el final puede ser cualquiera y da igual, porque la obra no depende de ese final. Sí. Yo siento que One Piece está como atada a tener un final a la altura del resto de la obra. Eso es lo que yo siento. Y la otra que va a pasar encima ahora es que van a empezar las comparaciones, que ya hay, obviamente, que hay comparaciones y hay puntos de contacto entre One Piece y Dragon Ball, pero va a ser como, no, la obra definitiva del shonen va a ser One Piece, porque no sé qué. No. Y es como, no se suban a eso, chicos, no es por ahí. No, o sea, eso claramente es por discusión, Dragon Ball, no, o sea, sin Dragon Ball, One Piece no existiría, punto, se acabó el debate, no hay nada que hacer, listo. ¿Y no lo dije yo? Lo dijo el autor. Así que se acabó el debate. Está bien, está perfecto.
hay nada que debatir ahí. Yo no soy talibán de One Piece, yo no voy a saltarte a pelear, ¿eh? No, 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 está bien, está bien. A ver, y de hecho, los que digan Naruto, ¿viste Naruto? Si Naruto es una mierda, yo lo admito, Naruto es una mierda. Pero bueno, a mí Naruto me gustó. A mí Naruto me despertó cosas interesantes. A mí Naruto me gustó mucho hasta Shippuden. Shippuden para mí la caga bastante. Sí, no tenemos un operador con Glass, boludo, porque es Naruto me despertó cosas interesantes. Dios mío. Hasta Shippuden para mí estuvo bien. Y creo que Shippuden, hasta que pelea contra Pain, está muy bien. Sí. Dentro de todo. Y ya después de la partida empieza el de Black. Contra Akatsuki. Las peleas son contra Akatsuki estaban buenas. Pero para mí, el final era con Pain. Le ganaba Pain, volvía Naruto triunfante a la aldea, le ganaba Pain. Después todo lo que vino después. No cerraban un montón de cosas, boludo, si terminaba ahí. Por eso, pero para mí la ambición. Y como bueno, Pucci. Y después aparecen 200 villanos que no sabes cuál es el más poronga. Que Obito, que Madara, que el capo de los ocho caminos, que no sé qué verga. No, Obito y Madara son, boludo. No, es un poco el villano de Harry Potter, ¿no? El chaval que siempre estaba viviendo en la nuca del otro. Es como, ¿cómo? ¿Siempre estuvo ahí? ¡Ay! ¡No lo vi! Pero bueno, no, pero después aparece un capo de los ocho caminos. No, sé bueno, ya ahí ya está. Es una verga, una verga. Y encima lo que me molestó es que hay tantos personajes secundarios y mueren pocos. Si hubiesen matado más, dije. Y pero los que mataron son heavy, boludo. Jiraiya, Asuma, son heavy. Los únicos dos, porque después a Neji le chupó todo un huevo. Después perdió en extremidades. Se murió Neji, qué triste. Anda a cagar, boludo. Bueno, no, se murió Neji, no llegué a ver esa parte. Sí, se muere en la guerra esta, cuarta guerra ninja, quinta guerra. Neji al de los ojos, ¿no? El hermano sí. Sí, que en Naruto lo pintan como que es re poronga y en Shippuden no, pero no aparece nunca, boludo. No, es verdad. No hace nada en Shippuden, muere nada más en Shippuden. Aparece, acá está Neji, vengo a morir. Plot twist, Neji era Chaos. Banco que no se mueran. No, boludo, pero tenés tantos personajes secundarios. Para mí está bueno matar a un par que digas... mataron dos. A lo que voy es... El primo de la Germu de Naruto. Boludo, cuando muere Jiraiya, está muy zarpado ese momento. Por toda la carga emotiva que tiene Jiraiya, por la pelea que da antes de morir. O sea, y se privaron de dar todos esos momentos para mí. Neji, claro, Neji es el cuñado. El cuñado. El cuñado de Naruto. Mataron a los padres de unos cuantos. Bueno, los padres. Bueno, es una generación, no le importa nada. En fin, ojalá que One Piece tenga un final a la altura. Bueno. Ojalá, me encantaría. Y tal vez cuando termine diga, es momento de ver One Piece. Ahora que nadie lo ve. Ahora que no es mainstream. Ah, y ahora que sé que el final de One Piece no es el poder de la amistad. Para mí vos estás esperando a saber cuál es el final para invertir tus horas bien. O decís, no. ¿Sabes que no? Aún sea el mejor final de la historia, no sé si tengo el tiempo y la energía de ver algo de más de 1000 capítulos. Y te digo que me pasa con yo lo conté esto, con Detective Conan, que me encanta Detective Conan. Sí. Hice las 1001 para intentar de verlo y ponerme al día sin verme 1000 capítulos y no pude, boludo. No, pero el manga es un rompero de pelota, chico. Yo admiro a la gente que lee manga, la verdad, ¿eh? Yo no, creo que el único manga que leí fue el de Chainsaw Man. Ahora, porque... empezaste a ver el anime este, perdón, ¿eh? Ay, perdón, termina. No, era eso. El anime este de Brim Bam Bam Brim Bam. No lo vi, pero el tema de opening, boludo, como que... Yo me vi un resumen de un chabón que hace resumen así en 10 minutos una temporada, por ejemplo, porque no tenían nada de verlo. Chabón, es una copia, pero, o sea, literal, es agarrás One Punch Man, Harry Potter, lo metes en una licuadora y sale eso. Mashle, ahí está. Es igual, boludo. Igual. O sea, hasta hay casas. Hay una escuela de hechicería y hay casas con escudos parecidos. O sea, es... Me sirve, ¿eh? Pero debo decir que el concepto está divertido porque es un mundo de magia. Es como Harry Potter, ponele. Pero ¿qué pasaría si Harry Potter fue el único en el mundo que no tuviese magia? O sea, todo el mundo tiene magia menos él. Menos él. O sea, ¿entendés? Es un muggle. Entonces el chabón, como no tiene magia, lo hace para balancear, entrena zarpado y se hace súper así, grosso. Claro, One Punch Man. Entonces lo gracioso que está bueno es que todas las acrobacias mágicas que tiene que hacer, las resuelve de manera física el chabón. ¿Entendés? Okay. Como tiene que volar en escoba, entonces mueve los pies rápido para volar en la escoba. Ay, ya está, lo compraste. Lo voy a ver. O sea, tiene momentos divertidos, por lo que estuve viendo en el resumen, pero es una copia. Cuando el chabón empieza a contar, dice, no, porque tenemos las casas de Griffith. No, esta es. Son iguales, boludo. No, no. Me hiciste acordar algo con. Bueno, ya que estamos en
en toma anime, porque hicimos un subproducto de esto. Yo en algún momento había recomendado Shangri-La Frontier, el anime de Shangri-La Frontier, que para la gente que juega videojuegos, véanlo, porque realmente es muy divertido. Está muy bien hecho lo que son las batallas contra los bosses. Todo el ¿Cómo micro se llama? Shangri-La Frontier. Ah, Shangri-La Frontier. Es un isekai tradicional, pero está con mucho detalle de las cosas que van a hacer, que van haciendo en los combates. Por ejemplo, no sé, aplica el tipo los campeones, viste que pasa un segundo y el chabón planifica qué va a hacer y qué sé yo. Bueno, acá pasa lo mismo, pero el chabón, no, voy a usar tal ítem y que me da 200 de fuerza y no sé qué, pum, 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 pum. Es muy cómico. Y hay uno de los últimos capítulos de la primera temporada, creo que es una sola temporada hasta ahora, que como que habla de lo que es la empresa. Y nada, matan a un bicho X, ¿no? Que supuestamente era repoderante, qué sé yo. Entonces están los directivos peleándose, diciendo, no, yo lo hice más fácil porque vos dijiste que la gente no lo iba a poder matar. Y vos lo hiciste así porque estabas esperando que la gente descubriera. Y todas esas discusiones, yo digo, esto tranquilamente puede haber pasado. Está re bueno. Sí, sí, sí. Mirá, ese no lo tenía, yo lo voy a ver, ¿eh? ¿Está en Crunchy? En Grachi, exactamente. ¿Es el del protagonista, es un hombre pájaro? Exacto, tiene un casco de un pájaro. Tiene un sentido porque solamente tiene el casco. Ok, ok. Bueno, interesante, ¿eh? ¿De cuándo es? ¿Es muy viejo? No, de ahora. O sea, tendrá. Sí, sí. No, no, miento, para anime. Sí, el anime es el año pasado. Sí, octubre tendrá de 2023. Un par de meses nada más. Bueno, lo voy a ver, me gustó. Bueno, y este Majle, te lo recomiendo. O sea, yo capaz que arranque a verlo porque me lo vendió el chavo que hice el resumen, pero. Te digo, es. Es un copy-paste de Harry Potter y One Punch Man, porque... Será visto. Zarpado. Bueno, muy bien, ahí está. Cerramos la ronda anime, vamos a llamarla así. ¿Sí? Y vamos a dar así a la revista, porque, amigos, amigas, tenemos... Porque esto es un programa de videojuegos, señores. No es una revista, es un suplemento de una revista. Y aparte, escuchate esta, para vos que estás viéndolo del otro lado, suplemento gratuito, papá. Gratuito. Playmanía, revista que hemos acá repasado en más de una ocasión. Y ahí tenemos, un momento gratuito, Los Bombazos del 99. Qué timing, querido, Bombazos justo el día de hoy. Qué boludo. Qué año el 99, ¿no? No sé si fue tan bueno. Hoy es el aniversario del atentado en la Embajada de Israel, para el que no sabe. Pero bueno, a ver. No es el mejor año de los videojuegos, de hecho el mejor año es el 97, ¿no? ¿Dicen? ¿98? También. 98, me parece que es el mejor año. Bueno, 97, 99 salían buenos juegos también, ¿eh? Tenés el Resident Evil 3. Rankean también el 2023 como uno de los mejores años de los videojuegos, y estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Han salido grandes joyas. Pero bueno, estamos en el 99, así que tenemos acá un suplemento gratuito donde vamos a repasar los mejores lanzamientos que se venían ese año, que se vinieron ese año, porque no sé si la revista, todavía no sé bien de qué momento del año salió la revista, pero miren esos títulos. Muchos lo hemos hablado acá, vamos a profundizar en algunos juegos, porque en otros no tanto. Pero mirá, yo te digo, yo de ahí jugué... Uno, dos... Tres, menos el B-Rally 2, todos. Seis, el Driver no lo jugué. Yo jugué todos, o sea, yo siete entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo no te jugué el B-Rally, obviamente porque es de carrera, y el Driver. Después los otros los jugué. Pero en el Gran Turismo es de carrera, pero lo jugué. Ahí está, Metal Gear es del 98, debe haber salido en el 99, claro, puede ser que sea por ahí. Claro, ahí dice Max, 98, 2004 y 2023, los mejores años de los videojuegos, mirá que bien, 2004, San Andreas, ¿no? Está por ahí. El Resident Evil 4. Claro. Bueno, pero bueno, estamos en el 99, no es estos títulos, por lo menos lo que veo yo, no es para nada un mal año, ¿eh? O sea, un top 10 de mejores años te rankea tranquilamente. Así que vamos a arrancar por estos bombazos con, para mí, mi tercer juego favorito de la historia personal. O sea, se sube al podio de mis juegos favoritos, el Metal Gear Solid. El primer Metal Gear... en realidad no. No es el Metal Gear Solid. Ya sé. Ah, por favor, habla bien, ¿eh? Bueno, igual técnicamente de Solid es el 1, sí, porque el otro es Metal Gear 1, nada más. No. Esta joyita que salió, el único que salió para Play 1, creo, sí, el único que salió para Play 1. Sí, eso sí. Juegazo, boludo. A ver, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho de este juego? Por ahí jugarlo hoy en día es medio duranga, hay que decirlo. No sé, Y la vista no está muy buena. Por ahí la vista desde arriba es medio raro.
A ver, a mí lo que me pasa con este juego es que... Pero tiene un tratamiento de cámaras de la concha de la lora, boludo, igual. Cuando yo lo jugué, me pasó... Sí, no, eso seguro, eso es muy cinemático. Pero es medio duranga para mí, jugarlo. Ahora, si jugás tal cual, como con la Play 1, ¿no? Me parece. Pero bueno, igual es, no quita mérito. A mí lo que pasó con este juego es que no solamente el clásico momento de Psicomantis, que sí, fue todo un shock sí. Y todo... A mí me pasó en este juego que me hizo ver los videojuegos de una manera distinta. Porque no solamente el momento de Psicomantis me marcó, sino muchos momentos. Por ejemplo, Sniper Wolf, cuando me hizo volver todo hasta atrás para buscar un fucking... ningún juego me ha hecho hacer eso. Claro. Es como, te dicen, no, me acuerdo que vi un rifle acá. Uy, la puta, me tuve que volver. ¿Por qué no me avisaste antes, Sniper Wolf? Eso, después... No, tenés que tomar la droga para que te baje el pulso. La sepan para que te baje el pulso. Todas las cosas que el juego te hacía como interactuar o ponerte, no me había hecho, no me había dado ningún juego hasta ese momento. Bueno, igual ahora medio que lo tenemos como medio de punching bag al pobre Kojima, pero hay que admitirlo que el chabón, no sé si lo inventó, pero lo puso en el mainstream, la manera de contar historias en los videojuegos, porque Estamos de acuerdo. Kojima tiene todo el reconocimiento que él tiene, se lo ganó a pulso porque ha hecho grandes obras. Que después haya medio... Se subieron los humos. Es una rockstar después, ya lo sabemos. Claro. Pero, a ver, se ganó todo el reconocimiento que tiene porque ha hecho... Esto fue una obra maestra, el 2 también, el 3 también. Digo, no... lo ganó, se lo ganó. Es justo que tenga ese reconocimiento. Pero bueno, después se fue a la mierda. Pero nada, o sea... Y por ejemplo, me acuerdo de ponerme a buscar... Cuando no poder pasar Psicomantis y ponerme a buscar en el codec. Hasta que pegué con uno que me dijo... No, boludo, conectá el joystick acá. Ah, la puta madre. Y todas esas cosas que no sé, me hizo ver los videojuegos de otra manera. Cambió mi manera, me levantó la vara a los videojuegos. O sea, es como que de golpe dije, boludo, esto no me pasó en ningún lado. ¿Ves? Los diseños de personajes, los voces tan creativos. Y aparte de estas cosas llegabas medio de... hablo por mí, yo llegaba de casualidad. O sea, no es que me recomendaban o tenías revistas muy actualizadas. Yo por ahí agarraba y decía, bueno, sí, dámelo. ¿Te acordás el orden de los bosses? Sí, a ver, déjamelos ver. Primero Raven, era Vulcan Raven. No, primero te aparecía Revolver Ocelot. Que no lo peleabas adentro. Que la parte donde están todos los lásers. Que ahí es donde pierde la mano. ¿Es el primer boss ese? Estoy casi seguro que es Ocelot, Raven. Después Psicomantis. Después Sniper Wolf. Y después los otros. ¿De Call of Topos cuándo aparecía? ¿De Koi Octopus? No me acuerdo de este yo. Y bueno, la final es Liquid Snake, ¿no? Y Natalia Romanenko, ¿esta cuál era? Esos son... Si están, no son voces. Tengo que volver a jugarlo, boludo. Vos se lo reviven arriba del tanque. Bueno, sí, está bien. Ahí me están confirmando. No le peleaste a Koi Octopus. Ahí va, no me acuerdo. Ah, el ninja. Bueno, después de Sniper Wolf es el Grey Fox, claro. Pero no peleás contra Grey Fox. Sí, ¿cómo que no, acá, boludo? En la oficina 2 se lo peleás. Sí, tenés razón. Me había olvidado. Que me acuerdo que después cuando jugabas y lo terminabas, tenías el camouflage después y hacías mierda todo. ¿Recordás, Max, Natalia Romanenko, qué papel? No, tampoco le peleabas, ¿no? A ella. A mí Natalia Romanenko me suena que la del 2, ¿o no? ¿No hay una rusa en el 2 al principio en el barco? Ah, Olga, ah, no, pero es otra. El doctor puso que toma el papel de presidente de Armstead. Ah, ahí va. Tengo que volver a jugarlo, la verdad. Lo tengo. Lo jugué dos veces y la última es la que tala por códec. Ah, ahí va. Sí, ya me acordé. Ah, está. Perfecto. Pero bueno. ¿Qué lo jugaste ayer, Maxi? No puedes acordarte. Sí, te acordás de todo, boludo. Yo lo jugué hace mucho tiempo. Lo jugué cuando salió, o sea, en el 90 y... No, miento. En el 2000-2001, lo jugué por primera vez. O un cachito antes, por ahí. Y después lo jugué en el 2010, por ahí. Y ya después no jugué más, boludo. Así que debería volver a jugarlo. Pero bueno, tenemos acá algunas imágenes de juegazo. Todo en el juego está bárbaro. La ambientación, boludo. La especialista en armas, ahí está. Lo jugué muchas veces. Bueno, así que juegazo. Juegazo, para mí, mi top 3 personal de mejores juegos de la historia de la humanidad. Hasta el momento, por lo menos. Siguiente. ¿Top 3? Es un montón top 3, ¿eh? Sí, está tercero. O sea, viene Chrono Trigger, viene Shadow of the Colossus y viene Metal Gear Solid. Boludo, ¿sabes qué? Tengo instalado Shadow of the Colossus en la Play 5 solamente por vos.
No sé por qué nunca lo jugaste, boludo. Porque lo tengo ahí y digo, lo vi, me acuerdo de vos y digo. Terminás el final y tenés que jugarlo, boludo. Por No, favor. boludo, quiero jugar el Persona antes que se me lo saquen, boludo. Puta, 80 horas más. No, no, no. ¿Cuánto? Pará, ¿cuánto tardó en Shadows of the Colossus? No, acá yo incluso lo terminás en 15 horas, boludo, si le metés. Bueno, pero yo soy medio tarado, por ahí vi este, no había. No. 20, ponele, 20, ponele. O 20 si sea. sos medio tarado, bueno, dale. Listo. Como mucho, ¿no? No es un juego largo, no es un juego largo, Es más, pero lo es podría una hasta máquina. streamear si quiero, pero. Fantasía, celo, boludo, fantástico, por favor, fantástico. Bueno, Qué bueno. juegazo, boludo, qué juegazo. Lo voy a jugar de vuelta. No Bueno, tenés tiempo, Sebastián. no tengo tiempo. A fin de, en diciembre lo juego de vuelta. Bueno, y acá tenemos un. Una oveja negra, por algunos No, yo amados, lo por amo, otros boludo. odiados. Pará, vamos a ser críticos con esto. Final Fantasy VIII. Yo ya conté mi historia, es mi juego introductorio en la saga, el 8. Sí. No por eso es mi favorito. De hecho, me gustó mucho más el 7 cuando jugué el 7 y me gustó mucho más el 6 cuando jugué, como fue para atrás, ¿no? Claro. Qué bueno que está el 8, no, cómo está el 7, no, cómo está el 6, boludo. Pero fue el primero que jugué, ¿eh? Fue el primer Final Fantasy que jugué. Y me gustó mucho en su momento. O sea, me enamoré de la saga con este juego. Por eso lo tengo un poquito. Tiene un lugarcito guardado en mi corazón, Final Fantasy VIII. Pero viéndolo en retrospectiva, es bastante poronga la historia. Sí, pero eso cuando ya le empezás a... Yo banco mucho, o sea, yo los juegos que tengo en mi corazón son los que me entraron porque, no sé, hubo algo que me gustó y capaz que ni siquiera entendí la historia del todo, ¿viste? Como decís, ¿qué pasó? ¿Vos te acordás qué pasó? No sé, qué sé yo, me gustó, no sé. A mí este me pasó que yo venía del 7, que el 7 sí lo habíamos jugado mucho, 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 mucho. Y este fue el primero que fue como, che, es el que sigue a lo que algo ya te había gustado mucho. Entonces ya entras con la vara bastante alta. Claro, entraste con un background distinto, Claro, claro. y a mí me encantó y me entregó No, todo lo que igual, a ver, yo hay que decir una quería. cosa. El juego arranca con una cinemática espectacular, boludo. O sea, el juego Che. arranca a todo trapo. Te ponen ahí a todo culo. Te ponen a Seifer peleando con Squall en una cinemática espectacular. Que vos decís, esto lo está corriendo la PlayStation 1, increíble, boludo, que se pueda ver así. Y después empezás como a tener algo medio raro. O sea, yo en el momento cuando lo jugué era chico y no me di cuenta esos detalles. Pero no sé, por ejemplo, Custis es una profesora de ellos, boludo. Y termina siendo Sí. un personaje que repete. ¿Sí? Como, no sé, hay como cosas en el juego que no me terminaron de convencer. Más de grande. A ver, ¿le tengo cariño? Sí, le tengo cariño. ¿Lo volvería a jugar? Sí. Me parece un buen Final Fantasy. No me parece horrible. Tampoco me parece tan bueno como lo recordaba. Ese es mi tema. A mí me gusta mucho igual el sistema de jefe, me gusta mucho. El de enlace de magia me gusta mucho, pero es verdad que te permite romper el Sí, juego. el es revolucionario para la época porque era como rarísimo. De hecho, pero pasa que era tan revolucionario que era tedioso. Sí. Llegó un punto que era tedioso. No, y te permitía romper todo el juego, boludo. Yo lo rompí todo, me No, acuerdo, y le que puse. te hacía aburrido, boludo, porque vos terminabas robando todas las magias y no gastabas magias para que no te bajen los parámetros. Entonces era todo melee, 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 melee. Y era como un Y embole. no, y me acuerdo que llegado ya en el tercer disco, me acuerdo, cuando tenía que grindear, ¿no? Nivelar, subir de nivel, básicamente. Dije, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, pará. Y me acuerdo que había una habilidad que destrabaje de un jefe, creo, no me acuerdo, que era resucitar. Que se la podías poner a un personaje solo y podías resucitar a cualquiera, ¿no? Entonces lo que hice fue, le enlacé la magia zombie al golpe de Squall, y a Irvine le puse, o Irvine, no sé cómo quieran Sí. decirle, le puse el resucitar. Entonces pegaba con Squall, resucitar, lo mataba de una. A Sí, cualquiera, ¿eh? es que No sé. se rompía muy fácil, A cualquier pero persona, bueno, bosses no, pero cualquier bicho para normal. nivelear, le pegaba, pum, se ponía en modo zombie, resucitar, todo lo mataba de una. Lo que pasa es que lo que más se le recrimina ahora es el tema de la historia, de que como que es muy rebuscado y como que hay muchos huecos que no se explican. Sí, la historia es medio flashera la historia. Es medio Porque como que no tiene tiene viajes en tanto el sentido. tiempo. Si vos tenés una historia con viajes en el tiempo, la vas a cagar siempre. No, mirá Chrono Salvo que Trigger. seas Volver al Futuro. O Chrono Trigger. O Chrono, no te puedo discutir porque no la tengo fresca, pero No lo cago. te voy a creer, te creo. No lo cago. No, sí, pero es verdad. Te metes en un territorio donde es difícil no cagarla. Tenés que ser muy bueno y tenés que estar muy atento al detalle para no cagarla. Pero bueno. La cuestión es que tiene cosas muy buenas para mí este juego.
y otras cosas que no están a la altura del 7, del 8, del 6, del 9. Pero tiene cosas buenas, tiene cosas que son rescatables. Pero bueno, no fue, para mí no fue un gran Final Fantasy, tampoco fue el peor, estuvo bien. Y a mí, por ejemplo, lo que me da bronca es que a mí me gustaba mucho Irvine, el diseño de personaje, como personaje, sí. Y que era un tirador super mega experto. Y cuando le va a disparar a la bruja, se caga todo, boludo. Y eso dije, la puta madre. Ay. Bueno, pero yo no me acuerdo. A ver, ¿vos te acordás puntualmente por qué el chabón le pasaba eso? Si te había tenido un traumito. Porque pero yo calculo, ¿verdad?, que tiene que tener alguna no te cagues, algún fundamento. No te cagues antes de tirar el tiro, dale, boludo. Bueno, en fin. Bueno, en el 7 pasa todo el tiempo, boludo, que Clau está como así como, dale, amigo. No, bueno, pero pasa por ahí. Una razón. Igual le dispara, pero se caga todo antes, se hace un logo de que me cagué todo, igual dispara, pero bueno. En fin. Y esto tenía muy... Ahora una cosa más y ya termino. Este tenía mucho, eso me molestaba a mí, de que a tal jefe, si no le robabas un jefe y lo matabas, lo perdías para siempre. Que era medio... Eso es verdad, sí. Lo tenía mucho este juego. Bueno, pero acá era solamente robarlo, ¿no? Boludo, no era tan complejo. No, hay juegos que te lo tiene que dropear. Estás en el último disco y te ves una guía. No, a este jefe le puedes robar la puta madre. Pero bueno. Bueno, rejugabilidad. Tenemos el Rally 2, juegazo, ¿no? Yo no te puedo hacer la segunda porque no te manejo autos. Yo el único juego que jugué de rally es el Colin McRae. Es el que estaba en arcades, ¿no? ¿Este? Seguramente. Que ¿no? Se veías desde arriba y que tenías una flecha como con colores que te iba diciendo cuando tenías que doblar. No, no, de este se veía así, boludo, de atrás, no de arriba. No, ya sé, pero pensé que era una versión para consolas. No, ya sé cuál decís vos. No, ese es otro. Ese es otro juego de rally. Yo lo único que jugué para Play 1 es el Colin McRae 2. Uh-huh. Que estaba muy bueno también. Pero este era de Sega, si no me equivoco. ¿No? ¿O no? No, Eden Studio, dice, bueno, no sé si era Sega, no me acuerdo. Bueno, capaz que lo vimos la semana pasada y no me acuerdo. Pero bueno, nada, juego de rally. Genérico. Entre los bombazos del 99. Pero vamos a darle paso a otro gran bombazo. A ver. Silent Hill. ¡Saraba! Otro juego que a mí me generó mucho cuando era chico. Yo ya no sé qué no dije de este juego. Ya hablé tanto de Silent Hill que... Otro juego que, a ver si estás de acuerdo conmigo, jugarlo hoy en día al original es medio duranga. A mí no me parece tan duro. Yo creo que la última vez que lo jugué habrá sido hace... no sé, 4 años, una cosa así. Creo para un stream o algo así. Sí, tiene una física medio rara, pero yo le había agarrado bastante la mano, así que no me costaba. De hecho, cuando tenías la katana, era una fiesta, boludo. O sea, yo mataba todo con la katana. Yo creo que fue el primer juego que me hizo cagarme las patas de verdad, pero mal. Me acuerdo que hasta me daba miedo saber que en algún momento tenía que ir a pasar por el hospital, boludo. Sí, el tratamiento del ambiente, eso fue... Pero vos veías el mapa, yo jugué con un amigo, con Mati y un amigo, me acuerdo que lo jugamos en casa, o me acuerdo que me llevé la Play para Córdoba y lo jugamos con mis primos y todo. Y era como, veías el mapa, estaba en el colegio, veía el mapa y veía que decía hospital. Y decía, uy, cuando tenga que ir ahí, boludo. La puta madre, no quería ir. Aparte que ni siquiera sabías si tenías que ir al hospital. Porque viste que el mapa era enorme, pero no podés ir a todos lados. Es bastante limitado también. Eso es algo que hace bien. Continuamente el juego te está diciendo, esto es enorme, esto es vasto, esto no lo va. Y no es tan así, en realidad tiene cosas bastante pasilleras también. Basto para mí, basto para todos. Basta, Sebastián. El hecho de la niebla, bueno, ya creo que lo mencionamos, pero el hecho de la niebla es una limitación técnica, no es que está delimitado a propósito. Y lo usaron para generar ese ambiente. Claro, sí. No, es un juegazo. Con múltiples finales, eso a mí me copaba mucho también. Creo que tenía 5. Muchos finales y el mapa, todo lo que vas viendo en el mapa. Bueno, viste que las calles son escritores de terror, algunos, o de ciencia ficción. Bueno, esas son cosas que te enteras después. Porque yo, cuando jugué. Claramente, boludo, yo cuando era chico no dije, ah, mirá, Bradbury, por rey, Bradbury. No. me va a matar un perro. Pero qué buen juego, boludo.
Yo me acuerdo, te conté igual, ¿no? Como terminé, yo salvé al Garca y maté a la policía. Ah, yo saqué, a este sí le saqué todo, de todo, de todo. Porque de todo. Me había... No, yo, obviamente después la policía bien, pero te hago el primer run. ¿Por qué? Porque me había olvidado de llenar la botella de sangre, ¿viste? Sí. Y cuando llegué al boss, cuando llegué al boss, de que era de Cyril, todo así, en modo berserker. Toda gusanada. Sí, toda gusanada, la tuve que cagar a tiro, boludo, porque no tenía la botella de mierda esa. Y le cagué a tiros. Bueno, pero al viejo Algarca lo salvé. A Kaufman, al doctor. Bueno, uno de los primeros cagazos fuertes que yo me pegué en este juego. Ya venía bastante curtido con Resident, pero la vez que que vos estás peleando contra Civil, esa pelea que vos mencionás, que en un momento por ahí se te va, no la ves, la perdés de vista, uh-huh. Y la música del carrusel de fondo, todo oscuro, y por ahí la mina te aparece sentada así, de costado, arriba del caballito, y te mira, sí, nada más. Uy, boludo, esa parte me frunció el ojete de una manera... Tiene momentos terroríficos el juego. Muy bien creados todos. La verdad, en la escuela, en el hospital, ni hablar. A mí me da miedo, boludo. Abrir una puerta porque tenía miedo a que me iba a encontrar al otro lado. A ese nivel. No, y hasta se. ¿Cómo es? Se ríen. No se ríen, sino que son conscientes de lo que están haciendo. Porque viste que en la primera pasada vos tenés en la escuela normal, que te sale el gato del locker. Sí, claro. Y en la escuela demoníaca, o sea, el juego ya asume que vos te vas a asustar y no hay nada. No hay nada. Oh, eso sí es genial. No, juegazo total. Creo que en líneas generales la gente le gusta más el 2, sí. Y hasta el 3 que este. No, pero para mí, al 3 no le gusta. Yo tengo el 1, para mí mi favorito es el 1 por una cuestión de que fue el primero y todo lo que me generó el 1, pero sí, el 2 es un juegazo igual también, El 2 es un juegazo. A mí el 2 me parece más duro todavía que el primero. Sí, puede ser. Y el 3 para mí también es un gran juego, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero en la comunidad autorizada no gusta mucho el 3. Y hasta el 4 te diría que para mí también es un buen juego. Ese no lo, ese, el Room sí. El que Room. No jugué fue el del camionero, el Origins. Yo ya ahí solamente jugué, ¿cuál es? El del chabón que va al ejército y vuelve. Claro. No, ese es el Homecoming. Homecoming. Ese lo empecé a jugar, pero lo abandoné. A mí yo también, no me aburrí, me aburrí un montón. Porque era en un momento era como de acción, boludo. Tenía los bichos, te cagabas a palo con los bichos y era como, dale, boludo. Esto no se trata del juego. Y es, pero bueno. Mucha gente tiene miedo de que vaya a pasar eso con el 2, que por lo que se estuvo viendo... La remake. Y agárrense de los pantalones porque... Es que para mí la magia de esos juegos, del 1 y del 2, por lo menos así lo recuerdo yo, era que tenías que estar más tiempo corriendo de los chovis que cagándote a tiros porque no tenías munición, boludo. Yo recuerdo que la munición escaseaba todo el tiempo. Sí, la munición es un factor. Pero yo lo que me estoy dando cuenta o vengo analizando hace rato con los juegos es que ya no tenés el también porque cambió la tecnología, lo entiendo. Pero ya no tenés el factor de pérdida. Ya no existe el factor de pérdida. Si no existe el factor de pérdida, en los juegos de survival horror, o de este tipo de género, te resta un montón de cosas. Sí, entonces, si yo estoy jugando y veo que no grabé hace una hora y me quiero matar, ¿entendés? Estoy en un lugar que no tengo munición o me vuelvo o no peleo o no abro esa puerta. Claro. No hay riesgo, ¿entendés? Entonces, ahora como estamos en la cultura del quick save o del save automático, qué sé yo, hay algo, cosas que perdés y no sé si está tan bueno. O sea, tengo como sentimientos encontrados todavía. En el 7 pasa, boludo. En el 7 vos estás explorando algo y te cae un bicho y te rompe la cabeza y decís, no pasa nada porque hago retrae la pelea y listo. Entonces, claro. Es como... ¿Entendés? Como que... Bueno, pero en el 7 te lo puedo bancar porque no es un juego que apunta a tener esa adrenalina. Digamos. No, por supuesto, por supuesto. Pero acá sí, es verdad, los survival horror se caracterizan por eso. Pero más allá del save y todo, que estoy de acuerdo con vos, yo me acuerdo patente, cuando jugué el 1, que era momentos donde tenía que salir corriendo, porque no quería pelearme con una horda de perros, porque no tenía balas, boludo. Claro, es que sí. ¿Entendés? O sea, me acuerdo patente de onda, che, o peleo, o la quedo, o salgo corriendo y me meto en una puerta. Y salía corriendo. Y siento que en esa puerta no sabías que había. Exacto. Y tenía que ir con el, ¿cómo se llama? Con el garrote ahí para...
El día del garrote. Y y el tema es que ahora los juegos, yo cuando voy a juegos de terror un poco más modernos, tenés munición a cagarte, boludo. Entonces, como decís. Claro, eso es un tema de dificultad también. Si vos lo pones en dificultad más alta, hay menos balas, bueno, claro, y los bichos son más duros. Está pero, bien. Pero no estamos hablando de eso. San Esquina es la experiencia única, digamos. Claro. O sea, no había un nivel que digas, ah, no, quiero más munición porque soy una perrita. Y no, no. Acá era ¿cómo? A lo macho. A lo macho. Soy una zorrita. No. Bueno, basta de esto. Vamos a pasar a otro juego como el filtro del sifón. El filtro del sifón, acción salvaje, dice, juego de espionaje, ¿no? Sí, era como un... Yo jugué el 3 de estos, no jugué el 1. Yo, arranqué por el 3. Este lo jugué, pero lo jugué en... no sé si era este o el 3, puede ser el 3. Lo jugamos en multiplayer, en single player no me acuerdo de nada. O sea, lo jugué el 1, pero arranqué por el 3, me acuerdo, porque... sí, a ver, estaba bueno, pero... yo siento que lo comparabas con Metal Gear, que era como su competencia. Claro. Y salía perdiendo con la guerra. A mí me causaba mucha gracia cómo corrían los chabones. Corrían así, mira, te voy a hacer la representación. Sí, corrían. No me acuerdo. A ver, te quiero ver, pero... corrían así. Así todo. Rompiste todo, boludo. Se escuchó. Corrían todo desarmado. Sí, sí, sí. Pará, pero había otro, ¿te acordás? Había otro que era también de esta época de espionaje, ¿te acordás? Así, el Splinter Cell. Splinter Cell, ahí está. Ese sí no lo jugué. No, ese yo tampoco. Pero me acuerdo que también estaba como en esta época, un poquito después, pero es creo que arrancó en Play 2. Ese. Pero bueno, una linda saga, igual. O sea, era como más enfocada a la acción para mí. Espionaje más de acción. Pero estaba bueno. No tengo malos recuerdos, pero si no, tampoco me voló la cabeza, ¿no? Como saga. Pero bueno, ¿qué más tenemos por acá? Parasite Eve. Oh, sí, bebé. Gran juegardo. ¿El 1 o el 2? El 1. Ese es el 1. Para mí, a mí me gusta más el 1 que el 2. Aunque el 2 también está bueno. Yo le tengo más cariño al 2. El 1 me gusta más el sistema de combate. Que es tipo RPG y con... Es RPG, claro. Le podés poner como cositas a las armas. Pero el 2 se parecía mucho más a Resident Evil. Igual yo debo admitir que tampoco soy gran fan. O sea, lo jugué una vez y no lo volví a jugar nunca más. Pero me acuerdo que la pasé bien cuando lo jugué. Sí, me gustó. Me pareció un juego, uno de los grandes clásicos de PlayStation. Pero no tengo muchos recuerdos porque lo jugué una vez, lo terminé y no. Listo. ¿Cómo? Me acuerdo. Me acuerdo de los monstruos, eso sí me acuerdo. Asume. Estaban muy buenos los chovis. Sí, las transformaciones estaban copadas. Tenés la ratita, el perrito. El perrito, el gatita y la mineta. Pero bueno, buen juego, Ardo. Qué pelambre allá. Digamos, un juego atípico para lo que es Square Enix. Bueno, en este momento era Square. Un juego atípico para los cuadrados, ¿no? Square Soft. Ahora, claro, los cuadrados. Sí, ya se entendió el juego de palabras, Sebastián. Bueno, y después tenemos Gran Turismo 2. ¿Este era el que arrancaba el juego con el opening, con el tema de Cranberries? Uy, no sé, a ver, ¿lo buscamos? No, creo que el 1 era. A ver, opening Gran Turismo 2. No, de poner de Cranberries. No es este. ¡Sí, boludo! ¿Este es? Pensé que era el 2. Ese tema, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el tema ese? Foolish Game, ¿no? ¿Es? No, Foolish Game no, ese es. I'm losing me. Bueno, algo así. Sí, ese, muy bien, ¿eh? ¿Cómo te acordabas? ¿Viste? ¿No está subiendo el volumen para que no nos caiga el copyright? ¿Se escucha o no? No se escucha. Así que subilo. Ajá. No, para que no me tape cuando hablas vos. Ah, está. ¿Losing the Game es? Creo que sí. A ver, pará. The Cranberries. Se murió la mina esta, ¿no? La cantante. Sí, no sé. Más conocidos. Momentos de Wikipedia. Favorite Game es. Favorite Game. ¿Viste? ¿Por ahí andaba? Pero bueno, muy bien, ¿eh? Mira cómo te acordabas de eso. Y porque no te jugué mucho juego de autos. Entonces lo poco que jugué, algo me acuerdo. The Cranberries.
Porque claramente tema. Iba a la casa, o sea, lo jugaba cuando jugábamos con amigos, y no solo, no. No gran chance. Tema, favorite game. Bueno, a ver, yo no era muy fanático de Gran Turismo 2, pero es considerado uno de los grandes exponentes del gaming automovilístico. Así que sí. Por algo debe ser, ¿no? Todavía sigue saliendo, así que. Y, no, no, pero el 2 se consideró como uno de los mejores de la saga. Así que imagino que debe tener su mérito. Pero bueno, vamos a otro juegardo, el Driver. Yo le dediqué más tiempo al Driver 2 que al 1. Porque el 2 era más, obviamente tenía 2 CDs, era más largo. Pero qué gran juego, con qué tutorial, hijo de puta, ¿no? ¿Te acuerdas del tutorial? No jugué yo el Driver. ¿El Driver es el que tenés que no te puedes bajar el auto? En el 1 te puedes bajar, en el 2 te puedes bajar. Ah. No, 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 no. Pero, de hecho, pusiste, hay un pedazo de la intro que pones una cinemática del Driver 2. Sí, pero ese es del 2, ok. Del 2, es el 2. En el 2 te podés bajar, pero tampoco que podés hacer mucho. Te bajás el auto y nada más, te subís a otro. A poner el after. No podés disparar un arma, no podés hacer nada. No es GTA. Claro, no es GTA. Ok. Creo que te podés, hay un estadio de béisbol, te podés bajar, comprar una entrada y te subís al auto de vuelta. Una cosa así. En este no te podías bajar, este era todo sobre el auto. Lo cual estaba bueno para mí porque se diferenciaba bastante del bueno, o sea, era, se llama Driver, no se llama Walker. Agarraba un exponente del GTA y lo maximizaba, que era la conducción. Claro. Y lo que tiene que el tutorial de este juego, la gente de chat por ahí se acuerda, el tutorial te da un minuto para hacer varias como piruetas, o sea, los controles básicos, derecha, izquierda, todo, y después te decía, hacé una pirueta, hacé un claro, vos, un drift. En inglés... No, porque no decía drift, era como algo raro. Era hacer una U drifteando así, no me acuerdo, bueno. Pero claro, como yo no sabía qué verga era eso. Pero no te explicaban, boludo, qué era. No te explicaban qué hacía. Nada, te decía, hacelo. Ah. Y claro, el que sabe autos por ahí, o el que sabe inglés también en ese momento, yo no sé cómo el que sabe leer. Era como fácil, pero era el nombre de una pirueta en inglés exclusivamente de autos. Mirá, pará, vamos a buscarlo. Buga. Yo no hablaba, videojuego, no estaba alfabetizado. Mira, ¿ves? Así era. Y te decía Slalom. Slalom. Es como. El Slalom es de snowboard. Pero no sé. ¿Pero cómo haces con el auto? No, y tenías que empezar a hacer cosas hasta que te lo vayan marcando. Claro, ese era el tema, porque yo no sabía lo que significaba Slalom y no sabía lo que era. ¿Entendés? O sea, no sé el doblaje y no sé lo que era. Entonces tenías que hacer todo esto. Y si te daba un minuto para hacerlo. Y si no hacías, no pasabas el tutorial y no podías jugar el juego. No podías skipear el tutorial. Entonces tenías que hacer Déjame esto. Jugar, sí. Cristo Jesús. Claro, boludo. Y encima el slalom no lo hacía más en todo el juego después. No es que era como un requisito, ¿viste? Para... Claro, mira. Hacés slalom para buscarme la parada. No, boludo. Uno de los tutoriales más hijo de puta que vi en mi vida. Porque después handbrake, bueno, freno de mano, ¿viste? Eso más o menos lo sacaba, ¿viste? Pero slalom. ¿Qué son esos números? Ya sabes, la mina que en Tinelli dijo, oh, el slalom, y que hizo así eslogan, ¿te acordás? ¿Cuál? No. Hay un video de una mina en Tinelli y una promotora que dice, ah, ya sabes, esto es slalom. ¿Qué? ¿Slalom? Y le dice, este que está acá, y más rico que nunca. No, eslogan, querida. Estúpida. Está despedida. Revolví de abajo. Y la Ana Fedole, ahí. Bueno. Con el freno de mano puesto. Mal. Pero bueno, nada, jugar de igual. Más allá de ese tutorial hijo de puta, gran juego, la conducción era increíble, o se sentía muy bien el juego y las misiones estaban. Vos decís, ¿cuántas misiones me pueden dar si tengo que manejar un auto todo el tiempo? Pero el tema es que eran muy creativas. De golpe tenías que perseguir un helicóptero con el auto o seguir a distancia, a una distancia a un auto para espiarlo, digamos. Estaba bueno. Un buen juego para mí el Driver. Linda saga, que creo que salió un 3, pero murió ahí, me parece. Ya el 3 me parece que no le dieron mucha bola. El 2, mucho mejor que el 1, ¿no? Por supuesto. ¿Pero son todas Play 1? Yo jugué el 1 y el 2, sí. El 3 creo que ya es Play 2, si no me equivoco. Pero ya el 3 yo no lo jugué. Ya me alejé de la saga un poco. Y bueno, después tenemos Dino Crisis. Sí, obvio. Buen juego, ¿no? A mí no me gusta muchísimo más el 2, pero entiendo que era necesario para iniciar la saga. Bien. Porque a mí los juegos de dinosaurios es como que me la bajan bastante. ¿Cualquier juego de dinosaurios? Sí, medio que cualquiera. Los dinosaurios en general, por eso en Jurassic Park como que... ¿Y hacen un Dark Souls de dinosaurios? ¿Te lo bajaría? No. Entonces...
No, 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 no me la baja, o sea, no me lo bajaría. No, no, boludo, te la baja. Sí, porque no. Ah, ok. La ambientación para mí es el 50% del juego. Por eso yo compro cualquier pelotudez que sea de Japón. Porque ya tengo el 50% del juego que me gusta, ¿entendés? ¿Y si esto es en Japón pero con dinosaurios? Ahí puede ser un poquito. Con un poquito más de onda. Bueno, después tenemos el valor dragón o dragón no, valor. Es Japón, son dinosaurios con katanas. Ahí sí me gusta. Claro. Eso sí. Dinosaurios con katanas y las dinosaurias hembras se visten con... Como geishas. Eso sí, con paragüita. Dinosaurias hembras. Dinosaur, todo mal. Todo mal. Bueno, acá tenemos el gordo valor. El gordo valor. El gordo dragón valor. Este ya no sé qué jugué, porque nunca lo jugué. A mí se me confunden todos los Dragon Valor, Dragon Le, Dragon no sé qué. No, es una saga a la que yo no entré esa, perdón, boludo. Te pido mil disculpas. Yo tampoco. Bueno, después tenemos el Omega Boost. Que tampoco. ¿Que tiene nombre de energizante? Monster, Omega Boost. Omega Boost. Lo que toma el Prezi. Ace Combat 3. El Ace Combat es que vos sí jugaste con el visor de PlayStation, ¿no? Creo que sí. Creo que era un Ace Combat ese, sí. Con los anteojos de PlayStation. Los anteojos que casi me caigo de la mesa. ¿Te acordás, boludo? Qué gracioso. Pero el 3 sí lo jugué. Yo, no, a mí, bueno, viste que a vos te pasa algo con los juegos de dinosaurios. Bueno, a mí los juegos de aviones me aburren, pero de una manera fatal, boludo. O sea, no me puede. No, es, todo bien con el disparo, pero si yo le tengo que disparar un avión, el avión dobla y tengo que dar toda la vuelta para volver a dispararle, me aburrí, boludo. O sea, ya está, mátame. Claro, o sea, es como que. Mirá, vengo así, ¿no? Imagínate esto, vengo así. El avión hace así. Y yo no le pegué y tengo que hacer de vuelta todo así para... No, chaval. O sea, no te gustó Top Gun. Vos estás diciendo que Top Gun es una verga. No, que es una verga, no, que no me gustó. Pero no, Top Gun tiene un trasfondo, tiene otra historia. Está Sebastián odia a Tom Cruise. Listo. La historia de amor, ese beso apasionado y la música que suena de fondo. Te conté que cuando estuve en los estudios de Universal, creo que fue. Sí. Estuve en el lugar donde se filmaron esa escena, en la hamaca. ¿De Top Gun? No, la verdad que no. Bueno, es un estudio de verga, boludo. Acá se filmó Top Gun, dicen. Ah, ¿de verdad me estás diciendo que se filmó ahí? Bueno. Es la magia del cine, querido. Es la magia del cine, literal, boludo. Literal porque es una parte de atrás de un estudio verga, todo sucio, boludo. Y si le ponen un plano cerca, parece que es una playa. Pero bueno, nada. Cuestión. Es la magia del cine. Bien, la conclusión es que los juegos de avión son una verga. Bueno, ya saben que regalarle a Sebastián un Flight Simulator... No hay simulator. Qué embole. Pero aparte, ya que eso, un juego de avión es aburrido. Eso es lo peor, boludo. Es como. Estás. Eso es. Ni siquiera. No sé, boludo. Es estar sentado y tocar botones. Es como. No, pero aparte, imagínate. Como un si teclado aburre en la cara. Un juego de avión de aviones de guerra me aburre. Imagínate uno de vuelo comercial, boludo. O sea. Que vengo una azafata, me ofrezco un café, algo, no sé. Que tenés que llegar de Nueva York a Tokio. Anda a cagar, boludo. ¿Ví? En tiempo real encima, ahí te va a ir, bueno, claro. 12 horas. No puedes apagar la PC, nada. Anda a cagar. Bueno, tenemos últimos dos. Mirá, Star Wars, la amenaza fantasma. Este es el que era multiplayer co-op, ¿no? Puede ser. Yo lo tenía para Play 1. Que podías elegir a Obi-Wan, podías elegir a Obi-Chu, no, podías elegir a Qui-Gon. O... ¿Qui-Gon quién era? ¿Motherfucker? No, boludo, ese es Windu. Pero le sacaste quién era. Sí, me fue que era Mace Windu. No, Qui-Gon es el. ¿Cómo se llama? I will find you. Ah, exacto. I know who you are, but I will find you. Ese es Qui-Gon. Puedes jugar con Qui-Gon, con Obi-Wan. Está Mace Windu también. Y después hay uno que no me acuerdo el nombre del chat, ¿para ahí se acuerdan? ¿Cuál? Uno que tenía toda una espada naranja y unas rastas medio de tentáculos. Obichu. Ah, no. No Obichu es un nombre de Pokémon, dice. Mirá, Star Wars. Ah, el que aparece un toque en el Coliseo después, en esa pelea que hay con una lagartija, no sé qué mierda. Puede ser, no me acuerdo ya tanto, pero era un personaje bastante verga. Pero tenía sal de naranja y me gustaba porque tenía sal de naranja. ¿Dónde está? Poné Playable Characters. Bueno, tranquilo. Playable Characters. Qué carácter, ¿eh? Qué charácter de mierda que tenés. Esos poligonators. Qué charácter jodido que tenés, ¿eh?
Dale, boludo, ¿dónde está los personajes? ¿Qué? ¿Cuántos juegos de la amenaza fantasma hay? ¿Este juego de película de mierda diciendo tantos juegos? Pero poné los personajes de... Pone Star Wars. Bueno, ahí está, no lo vas a encontrar. No, lo voy a encontrar, pará. Yo te digo cuál es, ¿eh? Sabé. Mirá si se parece a Martín, ¿te acordás? ¿Cómo te aprovechás que no lo va a ver ni en pedo, no? El guato, ¿este era? Creo que ese, era ese, se hace así. Este, Plo Koon, este era. ¿Plo Koon? Mirá, te puedo decir lo que quiera, mirá. Pero ese muchacho no tiene. ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Oh! Ah, bueno, diseño, ¿no? Esos no son rastas, esos son protuberancia, boludo, se está por morir. Bueno, pero yo pensé que eran ratas, boludo. Imagínate que lo había con 16 bits, boludo. ¿Qué crees que vaya un oncólogo, señor? ¿Dónde está? Pará, ahora no me aparece el videojuego. Me estás jodiendo. Arriba estaba, boludo. Acá. No, pero ese. Ah, no, ese es el de Lego. El de Lego. Poné, videojuego. PS1. Amenaza. Fantasma. ¿Qué fantasma que sos, boludo? Tengo buena película, estúpido. Subo, bueno, usa tu imaginación, ese es el personaje. Se ve así el juego. Mira, ¿cómo querés que no me cuentes si es una rasta o no, boludo? Un personaje de mierda. Vos solo lo sabes que no hay ni fotos en Google. No, es un personaje de mierda. Así se ve el juego, mirá. Es un personaje de mierda, yo no digo que no, porque no lo usaba nadie, pero tenía un sable naranja y a mí me gusta el color naranja. Entonces usaba ese personaje de mierda. ¿No tenés una prenda color naranja, Sebastián? No, porque no me gusta cómo me queda, pero me gusta el color. Ya sé, boludo, ya sé. Mirá, bueno, está en el logo de Toma 5, ¿eh? Hay que admitirlo. Claro. Phantom Menace, Play 1. PlayStation 1. Mirá, ¿eh? Ahora vas a ver. Y todas las tapas. Este es el juego. Mirá cómo se veía, boludo. Es la misma foto de recién. ¿Y vos querés que yo me dé cuenta si eran rastas o no, boludo? Parece que estás sangrando la nariz, boludo. ¿Por qué está todo de chocolate? No, porque... ¿Cómo se veía, boludo? ¿Qué era esto? Bueno, pero un juego, ¿sabés lo que tenía de bueno? Que lo podías jugar en dos player co-op. Entonces ibas ahí con... Ahora, como se dice ahora, coach co-op. Pará, o sea, pero lavarse bueno, las patas, hijos de puta. Déjame ver si aparece acá el videojuego. Video game. Acá y no está, se va, mirá, a rendir, ¿eh? No se va a rendir. No, porque quiero ver los personajes jugables. Che, mirá, le fue bastante bien, ¿eh? 8 de 10. Ojo, ¿eh? Ojo. Y si pudiera el Star Wars. A ver, ¿dónde están los personajes jugables? Non-player character. Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon. Queen Amígdala. No, pero estos no eran. Capitán Panaka. ¿Queen Amígdala también podés manejarla? ¿Podés manejar a Natalie? Amidala, no Amígdala, estúpido. Para mí era Amígdala. le tirabas helado y se moría. Para mí era la princesa que no come helado, boludo. Oh no, bueno, helado, mi debilidad. La cuestión es que estaba bueno el juego, ¿no? En conclusión, y Plo Koon, su personaje de mierda, pero que tenía el sable... Ponés sale naranja, boludo, es más fácil. Vamos a poner. Pone Jedi Orange Lightsaber. No, ¿por quién es esta? Ahsoka. ¡Ahsoka! Ahsoquita. Ahsoquita. No aparece, boludo, mirá. Pero qué bueno, un sale naranja, ¿no? Es un helado torpedo, boludo. Es mentira, porque en el juego no era así. Era naranja, no mientas. No mientas, señor Google. Mirá, acá tenés, a ver. Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Darth Vader, Qui-Gon. Y lo demás. Mace Windu. Como el tema este. El tema me hizo acordar el tema de Amaral. Seba, Jorge y los demás. ¿Cómo? Bueno, este que decía, son mis amigos. Bueno. Bueno, juegazo, el Star Wars, la amenaza fantasma, ¿eh? Star Wars sable naranja. Pero no, para fuera de juego se podía jugar de a dos y estaba muy bueno. Sí, eso Sebastián, te creemos. Todos en el chat te creen. Horas de diversión con amigos, si tenías amigos, ¿no? Bueno, Alien Resurrection, ya, este no lo jugué. Yo tampoco. No sé.
No me gusta Valiant. Y mira, el bombazo, ¿no? Boom. Y bueno, amigos, termina acá, ¿eh? El suplemento especial de bombazos del 99. ¿Cuántos? Cuéntenos en los comentarios. El edición GOTY, digamos. Sebastián, te queremos. Dale, loco, es verdad, saben que tengo razón lo que estoy diciendo. Si encuentran una foto, la ponen en el Discord. Algunos se tienen que acordar de jugar ese juego de Play 1, de cuando jugabas con el Plo Koon. ¡No, el WhatsApp, Jesús! ¡Ay, no! ¡Se vio ese increíble secreto! Bueno, si querés cambiar de pantalla, ponernos a los dos en pantalla, así... ¡Oh! Estamos okay, no pasa nada. Se fue. Le pasa que hay una tecla que es el F5. Depende de cómo estoy, se me refresca la pantalla. Bueno, escuché. Si querés poner esa pantalla a nosotros así. Te fuiste automáticamente, no me respondiste nada. Bueno. Se da por terminar el programa. Me haces acordar a un compañero mío de laburo que en todas las reuniones. Está recaliente conmigo, no sé, está enojado, ¿qué? Digo, bueno, que tengan buen día, pum. O sea, ni siquiera responde nada, se va a la mierda. Ay, Sebastián, deja de juntar enemigos. No puedo. Bueno, amigos, ¿vieron que Steam hizo cambios para compartir juegos? Ah, mirá. O sea, dolarizó todo para que salga todo un huevo, pero te puedes compartir. ¿No? Es como... ¿Mirá? ¿Es que por cuenta? Igual, siguen siendo impagables, así que... La verdad que... Está todo en dólares, ¿no? Ahora. Creo que sí. Yo hace rato que no entro. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que se hayan divertido, que hayan recordado los bombazos del 99. ¿Eh? Ahí estábamos todos re locos porque se venía el fin del mundo. Las computadoras no iban a poder marcar el año 2000 en sus calendarios. Y estábamos todos re cagados, pero claro, no pasó nada. Y venían los bombazos del 99. Bueno, nada, eso. Jesús, gracias nuevamente. Espero que lo hayas pasado muy bien. ¿Cómo te pasó? Bien, lamentablemente mañana tengo que ir a laburar. Y bueno, hace 3 semanas que no están laburando. Estoy muy triste por eso. 2. Tenés que sacar el país adelante, dale, boludo. No, ya el país está. Tenés que llevar a tu casa el pan de cada día. Eso sí. El pan de cada día. Bueno, así que nada, amigos, los queremos un montón. Esto va a estar subido en estos días en YouTube para que lo puedan revivir cuando quieran. Y también va a estar en Spotify y en Google Podcast y todos los servicios de podcast aledaños. Así que atentís ahí. Les recuerdo que pueden sumarse a nuestro Discord, que es www.revistatoma5.com.ar/Discord, y te lleva automáticamente al server donde hay memes, hay juegos, hay de todo. Ahí podemos hablar de rol, de videojuegos, de series, de cómics, de cine, de todo. One Piece, para ver cuánta gente cree que va a ser el poder de la amistad o no. Y, ¿qué más? Y recuerden que los jueves tenemos Toma 5, ¿no? Un programa más tirado para el mundo del cine, sí. Los cómics, algo de videojuegos, pero con un nuevo formato. Ahí también vamos a hacer sorteos. Bueno, nada, síganos que tenemos mucho contenido también en las redes sociales. Instagram, @rtoma5. Y tenemos TikTok, que es Toma 5 Podcast. Toma 5 Podcast. Así que... Nos pueden seguir ahí, que va a haber videos, contenido. Ahora me pongo a laburar de vuelta, ¿eh? Estuvo muerto porque estuve de vacaciones, pero. Sí, estuvo muerto porque el señor editor. Estuvo de vacaciones y encima estuvo jugando Final Fantasy. O sea, imagínate, boludo. Bueno. Imagínate. Bueno, así que, amigos, nada más. Los queremos. Gracias por hacernos el aguante como todos los lunes. Nos reencontraremos el próximo lunes, tal vez no, quién sabe. Pero estén atentos ahí en la comunidad Tomás Inquera porque vamos a subir un poquito de todo y compartir con ustedes todo lo que hacemos. Así que, dicho eso, amigos, nos reencontramos en el próximo programa. Chau, chau. Bye.